Al fin son las 6 de la tarde y ahora comienza una nueva edición de El Trabuco Deportes desde el 24 Marketplace a través de Telemundo Puerto Rico en Facebook, en una realización de los compañeros de Rive TV. El Trabuco Deportes presentado a ustedes por Telemundo, Universal, DirecTV, Supermercados Econo, la cervecera de Puerto Rico, con las cervezas Medalla Light, Medalla Ultra, la medallita de 7 onzas, Magna Special Craft y Silver Key Light, First Medical, MVP Toyota, Farmacia Chardon, B&B, Target Center, Federación Puertorriqueña de Fútbol, Big World Puerto Rico, Deportes Salvador Colón y, por supuesto, nuestra casa, el 24 Marketplace. Soy Irán Torraca. Más adelante estará con nosotros desde Tokio el compañero Ricardo Torres, también Lino Rivera, dirigente exitosísimo del béisbol, estará con nosotros y estaremos hablando, por supuesto, del BCN, la NBA y las Grandes Ligas. Pero le doy la bienvenida a mi compañero Lester Jiménez, que ya tiene a nuestro primer invitado. Eso es así, Irán. Saludos a ti, a las personas que nos están viendo. Oigan, sábado olímpico y mucho más. Como tú muy bien dices, en ese calendario vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de voleibol, vamos a hablar de baloncesto, de fútbol. Y nuestro primer invitado, rapidito, vamos a entrar en cancha rápido porque nos acompaña el voleibolista Pelegrín Vargas Jr. Pelegrín, bienvenido aquí al Trabuco Deportes. Saludos. Gracias, Irán. Gracias, Lester, por tenerme aquí. Para mí es un placer estar aquí para compartir. Oye, estás de pláceme, ¿no? El voleibol siempre da noticia. En tu caso, recientemente firmaste para jugar en la Liga de Grecia. Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso y qué podemos esperar de ti. Vas a estar con el club Ofi, ¿verdad? De la isla de Creta. Casina va a estar en Creta. Así que háblanos un poco de cómo fue ese proceso. Pues fue un proceso un poco complicado. Ya yo terminé mi carrera colegial el 10 de abril. Firmó con mi agente y estuve un mes sin oír mucho movimiento en términos de clubes. Y al fin, el 6 de mayo, pues decidirme a jugar en la Liga Profesional de Grecia. Ha sido un camino un poco estresante, ¿verdad? Pues porque es el futuro profesional de uno y hay veces que uno pues piensa dos veces, ¿debo hacer esto o no lo debo hacer? Así que voy con todo y me estoy preparando para esa nueva oportunidad. Cuando te llegó esa llamada, ¿pensaste que Grecia iba a ser una de las primeras opciones que te iba a llegar? Si te soy bien honesto, no sabía qué esperar. Ha sido un año para todos distinto, claro, complicado, y hay mucha competencia en términos de jugar en Europa, porque por ejemplo las ligas de Brasil, Argentina, Sudamérica, pues han colapsado bastante, sí, y muchos de sus jugadores han ido a jugar a Europa, y para mí eso representaba un problema, mayormente, ¿verdad?, por la reputación que tienen los brasileños, los argentinos en el voleibol, que quizás es más fácil contratar a un brasileño o argentino que le salga económico que a un puertorriqueño que quizás no tiene tanta reputación como ellos. Así que fue un camino un poco atropellado, pero ahí vamos. Pelegrín, de esa liga, ¿qué te han dicho? Porque supongo que has hecho la asignación de preguntar de cómo es la liga, qué jugadores están allí, etcétera. Pues el dirigente del equipo de Ofi trabajó con Oswaldo Antonetti, el actual dirigente de la selección nacional, y con Fernando Morales. De hecho, él también dirigió a Vitito Rivera, que creo que estuvo aquí, sí, no hace, claro, mucho. Sí, claro, estuvo con nosotros aquí, sí. Y pues, Osi y Fernando fueron referencias para yo saber si era una buena opción para mí. Y al final, pues, tomé esa decisión de ir con ese club. La situación en Grecia, como todos sabemos, en el mundo entero la pandemia le ha dado duro. Además, en el caso de Grecia, una situación económica también difícil que por los últimos años han tenido que lidiar con una serie de problemas. ¿Qué tú esperas encontrarte allá o qué te han dicho de cómo está la situación en Grecia? Sobre todo porque está cerrado el mundo prácticamente después de la pandemia. Sí, pues como tú muy bien dices, pasaron por una crisis no hace muchos años. He escuchado que han habido unas ayudas de parte de la federación a los equipos para sustentar la liga y que se dé y que se le pueda pagar a todo el mundo. Okay. Y pues nada, eso bastante es el salvavidas que yo llevo. Espero aprender mucho porque al ser mi primer año, pues lo más que quiero es ganar experiencia para poder continuar esta carrera, claro, si Dios lo permite. Y pues para mí lo más importante es estar en un lugar que me sienta que estoy mejorando y que estoy explotando mi potencial. Háblame un poquito de, antes de firmar, estuviste a nivel colegial, lo mencionaste al principio, la Universidad de Purdue en Indiana, estuviste ahí jugando. Cuéntame cómo fue ese proceso colegial, sobre todo porque, además de que es una liga muy competitiva, quizás no te sentiste... Tengo entendido, ¿no?, que el último año quizás no fue lo que tú esperabas y eso te preocupaba un poco. Sí, de nuevo, un año irregular con cuarentenas inesperadas, que no podemos salir del apartamento, no podemos entrenar. Y, ¿verdad?, situaciones que pasan también fuera de la cancha, que pues en algunos momentos lastiman el desempeño de uno.
Y te soy bien honesto y no tengo ninguna vergüenza de decirlo. No fue mi mejor año, pero seguimos. Eso le pasa a todo el mundo y, claro, y vamos por encima. Señores, esta persona no solamente es un gran voleibolista, también es una persona muy preparada y eso es bien importante. En el caso de él, de Pellegrin, estudió liderazgo organizacional, por poco no me sale la palabra. Y además también estudió periodismo, o sea, tiene una, nos va a quedar, nos va a dejar sin trabajo entonces tú cuando vengas para acá, para Puerto Rico. Pero qué interesante, en términos académicos, ¿sientes que la preparación es como un plan B en caso de que el voleibol, porque el deporte es muy bueno, pero también puede ser un riesgo, una lesión, Dios no lo quiera, ¿verdad? La importancia de una preparación, es bueno que se lo diga entonces a las personas que nos están viendo, la importancia que es tener también una preparación académica. Pues mira, empiezo diciéndote que en el 2019, antes de que empezara la pandemia en el 2020, me llegó una oferta de la Liga de Francia para dejar mis estudios e irme a jugar profesional. Y en ese momento sonaba como si me fuera a ir a la NBA. Hablé con mis padres y me dijeron, mira, pero ya tú estás a punto de terminar tu bachillerato, después de que termines pues te vas y juegas. Y ahora que yo me pongo a mirar hacia atrás, si me hubiese ido en ese momento, me hubiese quedado sin jugar colegial, sin jugar profesional por la pandemia, y sin mi maestría, que la completé gracias al COVID. Gracias al COVID. Así que, pues, siempre fue mi plan A, como quien dice, pero, pues, tengo esta oportunidad del voleibol que quiero aprovechar y no tener nada de qué arrepentirme en el futuro. Pero mira qué interesante, te lo está diciendo tu papá, que fue voleibolista también, que hizo del deporte una profesión, sin embargo, él también como padre, el mejor consejo que te pudo dar fue, termina de estudiar y lo demás viene por añadidura. Claro que sí, claro que sí. El nombre Pellegrin Vargas en Puerto Rico es sinónimo de voleibol. Así ya es. Lo mencionó Lester. Tu padre, uno de los grandes voleibolistas, de los mejores en la historia del deporte de voleibol. ¿Cómo ha sido seguir sus pasos, llevar su nombre? Porque obviamente las comparaciones son inevitables por el nombre, por el deporte que practican. ¿Cómo ha sido esa dinámica? Pues para mí ha sido nada más que una bendición. Tener a alguien que ya ha estado por ese camino, que te puede guiar, que quiere lo mejor para ti. Para mí, pues, nada más que una bendición. Mucha gente, pues, siempre piensa, tus padres te meten mucha presión o te empujaron a que jugaras voleibol. No, nada que ver, nada que ver. Yo seguí mi camino. Sabía que, pues, soy bendecido de estar en una familia que siempre me apoya y pasara lo que pasara, iban a estar conmigo. Así que... Y hablando fuera del aire, nos mencionabas que todavía... No pertenece a ningún equipo en la Liga de Puerto Rico, que estás deseoso de en algún momento hacer tu debut en Puerto Rico, pero todavía, para efectos de la Liga, no pertenece a nadie. No, ahora mismo soy un agente libre, como quien dice. Bueno, firmé con el equipo en Grecia, así que pertenezco a ese equipo, pero aquí no pertenezco a nadie. Y tendrías que pasar por el sorteo para antes de firmar con... Correctamente. El año que viene, pues, dependiendo de cuándo sea la Liga, pues tendré que inscribirme en el sorteo y ahí pues me escogerían. ¿Cuándo saldrías para allá, para Grecia? Tengo entendido que hay un torneo del 22 al 30 de agosto con la selección en México. Okay. Y después de ahí creo que voy directo a Grecia. Puerto Rico ha tenido grandes jugadores en Europa que han descollado. ¿Cómo tú te visualizas, ¿no? en esa, para seguir esa tradición de voleibolistas puertorriqueños que se están destacando en Europa durante los últimos años? Bueno, pues te soy bien honesto, no he estado en ninguna liga, así que todo lo que tengo son referencias de personas que han estado ahí, que conocen el ambiente. Yo sé que yo voy a dar todo de mí y quiero que cuando termine mi carrera en Europa o en el voleibol en general, diga, hice lo que tenía que hacer y no arrepentirme porque pues quizá no hice las cosas que tenía que hacer en el momento, desaproveché oportunidades o lo que sea. Así que voy con esa mentalidad. Bueno, Pellegrin, muchas gracias por estar con nosotros, mucho éxito. En tu carrera profesional, ahora comenzando en Grecia y obviamente con la selección de Puerto Rico, que sabemos que te vamos a ver con la selección y que también tengamos la oportunidad de verte en Puerto Rico, porque no juegas en Puerto Rico desde que estabas en escuela superior, ¿verdad? Correctamente, si Dios quiere, pues en algún momento en el futuro voy a estar aquí al frente de mi gente, de mi familia, y para mí será el orgullo más grande. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a los nuevos baluartes del voleibol Pellegrin Vargas Jr. en el voleibol superior femenino, que ya está en la recta final. Este fin de semana termina la temporada regular, es una temporada bastante, bastante corta. Anoche hubo victoria para Caguas en 4 sets sobre San Juan. También Juncos venció en 4 sets a un Macao, con Macao ya es el equipo que está eliminado. Esta noche Corozal estará en Juncos desde las 8 y mañana termina la serie regular con Caguas en Naranjito y Humacao ante Ponce, ambos desde las 7 de la noche. Ya Naranjito, Caguas, San Juan, Corozal, Ponce y Juncos están en la fase de cuartos de final, eliminado Humacao. Lo que están jugando hoy y mañana
es por las posiciones y ver cómo quedan los dos grupos para la ronda de cuartos de final. Ese juego de Cagua y Naranjito va a ser un clásico. Eso fue la serie final. Oh, sí, seguro que sí. Bueno, tenemos un nuevo invitado, Irán. Vamos a hablar un poco de fútbol. Y es que aquí tenemos con nosotros a la gente del Club Flores Futsal, que van a estar hablando con nosotros. Con nosotros Víctor Hugo Flores, el entrenador, el coach del equipo y el capitán del equipo de futsal, Juan Camareno. Primero, ese nombre de usted, olvídese. Nombre de escritor, nombre de narrador y nombre de fútbol también, sin duda. Hablen un poco de lo que es el club y qué nos trae ustedes por aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agradecer a la familia Marketplace por la invitación. Y bueno, el club nace en la pandemia, trabajando con niños y niñas de todas las edades, en trabajos básicamente personalizados. Ahí nace el club. Hablemos un poco de lo que están haciendo el trabajo, porque ustedes, tengo entendido que tienen planificado un viaje próximamente, ¿no? Hablan un poco de cómo surgió esa oportunidad y qué van a estar haciendo. Bueno, el viaje que tenemos es una invitación directa a un torneo centroamericano de futsal en Salvador. La base del equipo es la preselección nacional que iba a viajar a Guatemala para la clasificación al Mundial, pero que por motivos que todos ya sabemos, pues no se pudo dar. Yo recibo esta invitación directa, hablo con los muchachos se animan, sus padres, y pues bueno, con muchas dificultades en términos de encontrar escenarios para poder trabajar, pues tuvimos que agradecer también a la gente de la cancha de Trujillo Alto de Villa Margarita, que nos permitieron trabajar allí, aunque en un horario no muy adecuado, pero bueno, empezábamos a las 10, 10 y media de la noche. Wow. Y los muchachos pues terminaban a las 12, 12 y media para luego pues trabajar al otro día y el horario de descanso no era el adecuado, pero yo creo que vale la pena todos los sacrificios. En Puerto Rico decimos querer es poder y eso es bien importante. También es importante resaltar el hecho de que 24 Marketplace los está apoyando de sobremanera con este esfuerzo. Hablemos un poco. Bueno, César y toda esa familia de Marketplace, como siempre, apoyando a casi a todos los deportes prácticamente. Claro. Porque, y yo pues tengo la suerte de trabajar con las niñas de Market. Qué bien. De sus niñas y nos apoyó cuando le dije que viajábamos, me apoyó y me dijo que contara con su apoyo total. Ahí estamos viendo parte de lo que es el equipo de Puerto Rico que va a estar entonces en ese evento también internacional. Me gustaría hablar un poquito también con Juan, que es el capitán. Juan, háblame primero, háblame un poco de lo que es esta experiencia para ustedes, poder representar a Puerto Rico en un evento internacional, en un escenario internacional, y la importancia del crecimiento del fútbol sala en Puerto Rico. Pues mira, realmente es una experiencia sumamente enriquecedora debido a que el futsal es un deporte, aunque se juega con los pies y tiene básicamente el mismo reglamento en algunas cosas con el fútbol, es un poco distinto. Entonces nosotros como jugadores juveniles y algunos superiores que estemos adquiriendo conocimiento y experiencia internacional, pues va a ayudar sin duda a que el deporte aquí crezca. Nosotros lo tomamos como eso. Obviamente queremos ir allá, llegar a El Salvador a hacer un buen papel, a ganar el campeonato, sí, sin duda, traerlo a la isla, pero sobre todo adquirir conocimiento, claro, y experiencia. Súper importante. Rapidito antes de irnos, ¿cuándo salen para el compromiso? El día martes a las 3 de la tarde salimos para El Salvador y volvemos al lunes siguiente. ¿Están jugando todos los días allá? Todos los días, de martes a domingo. Súper, así que hay que estar pendiente de lo que estén haciendo los muchachos. Quería recordarles que los que quieran ver los partidos, lo va a pasar Samba Sports y lo va a dar aquí César también para la familia, super, que quiera venir a compartir aquí en 24 Marketplace. Excelente, pues agradecemos mucho que estén con nosotros aquí, de verdad que es un placer. Esperamos que todo les salga muy bien por allá y sigan creciendo como tú muy bien lo estás diciendo. Mira. Bueno, y gracias a los muchachos y afortunadamente ya comenzaron las Olimpiadas, tenemos BCN, tenemos Grandes Ligas y todo eso lo podemos ver en DirecTV, porque este es un verano bien DirecTV. Y usted llame ahora al 787-776-5251 y tiene el servicio en solo 48 horas para disfrutar de sus deportes favoritos. Y les recordamos también que First Medical Directo es el plan de libre selección que buscas desde $69.21 mensual. Ingresa hoy y recibes acceso a una amplia red de proveedores con el 100% de hospitales contratados, beneficios en farmacia, visión dental y seguro de vida. First Medical, llama al número que está en pantalla o a la dirección firstmedicalpr.com. Vamos a la pausa en el Trabuco Deportes. Cuando regresemos, hablamos con Lino Rivera, el dirigente más exitoso en el béisbol del Caribe. Oh, 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 oh.
tranquilo. Cuando estás tranquilo, te sientes seguro de seguir tu camino. En Universal contamos con los recursos y la solidez financiera para responderte a ti y a Puerto Rico. Tranquilo. Wow, ¿y esa carne? ¿Tú sabes? ¿Qué yo sé? Chico, claro que tú sabes. Eso es de Econo. Donde mejor se compra. ¿Viste? Que yo sé. Saben que saben y Econo sí sabe. Este verano va a estar bien DirecTV. Plantando bandera con nueva alianza. First Medical Health Plan Inc. junto a los hospitales IMA San Pablo, en Caguas, Fajardo y Humacao traen a sus suscriptores cero copago en la mayoría de los servicios como hospitalización, densitometría, CT scan y MRI. Llama hoy al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com para más información. Beneficios aplican según cubierta contratada. Target Center. Somos la única armería y club de tiro que ofrecemos membresía familiar. Tus hijos pueden aprender el manejo adecuado de las armas de fuego desde los 7 años. Amplio inventario en todo tipo de armas de fuego y accesorios. Contamos con más de 16 líneas de tiro. Oriéntate, ármate, protégete. B&B Target Center. Al segundo segmento del programa de hoy de El Trabuco Deportes. Y recuerden que a partir de un ratito, a partir de las 8 de la noche, estrena El Trabuco desde Tokio con el compañero Ricardo Torres desde Tokio. Y acá vamos a estar
en doble tanda. Nos pagan doble hoy, Lester. Lester bueno. Y este servidor estaremos en el Trabuco de Tokio. Y recuerden que ese programa va a ser todos los días, todas las noches, durante las Olimpiadas a las 8 de la noche por el Facebook de Telemundo Puerto Rico. Y ahora vamos a hablar de béisbol con nuestro próximo invitado, el dirigente más exitoso del Caribe, Lino Rivera. Lino, saludos, bienvenido. Gracias, saludos, Irán. De verdad que, Lester, es para mí un placer estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Lino, tu resumen es impresionante como dirigente, pero ahora estás en una nueva misión como dirigente de los Mets de Guaynabo en el béisbol AA, debutando en la pelota AA como dirigente. Háblanos de esa experiencia. Bueno, ¿qué te puedo decirle? Una oportunidad que me ha brindado José Mateo y Jaime Muñoz y el alcalde de Guaynabo. De verdad que una oportunidad que mucha gente piensa que yo o no podía o no quería dirigir la AA o por qué la dirigía. Siempre estaba interesado en dirigirla, no tenía tiempo. Pero esta oportunidad que me ha brindado Guaynabo me la da para quedarme en Puerto Rico por mis hijos y honestamente ha sido una experiencia muy bonita. Muchas veces la gente considera que la AA no es un nivel muy alto, pero lo que yo he visto de verdad que ha sido un buen béisbol hasta ahora y ojalá que pueda hacerlo por muchos años. Mira, esa voy a ser una de las primeras preguntas que te iba a hacer. En tu caso, que has tenido la oportunidad de dirigir en todo el Caribe y en el béisbol profesional sobre todo, ¿cuán distinto es el béisbol AA, que es lo que mucha gente se pregunta? ¿Y qué tú entiendes que es lo que hace especial ese béisbol? Pues mira, es interesante porque para el pelotero de AA, lo que yo he visualizado, lo que yo he visto, es el mejor béisbol para ellos y eso está bien. Porque yo siempre he dicho que donde yo trabajo es el mejor béisbol, ¿verdad? Ellos se preparan para ese domingo, ahora que los domingos son doble juego, que honestamente lo digo abiertamente, es algo difícil para el pelotero, el calor, el verano. Eso es un maratón, todo el día en el parque. Es difícil, ahora que yo estoy viendo a los muchachos, pero bueno, la AA, creo que pues ellos tomarán diferentes opiniones y a lo mejor harán ajustes más adelante. Pero me gusta porque es un domingo en el cual tú ves la competencia y el pelotero que por alguna razón no jugó profesional, el pelotero que de juventud ha jugado béisbol, ver cómo ese béisbol es para ellos, eso es lo que me llama la atención. Y Guaynabo, honestamente tengo que decirlo, el único equipo que he trabajado, pero trabajaba para darle lo mejor a los jugadores y al pueblo y a la fanaticada. Y realmente, de las cosas, parece que a lo mejor no me van a creer, pero de las mejores cosas que me ha pasado a mí en los últimos años es estar dirigiendo la AA con Guaynabo. Lino, en términos de ganados y perdidos, de tu posición en el standing, en una temporada bien corta, una temporada distinta, como están haciendo ajustes todas las ligas con como se afectó el calendario por el COVID. ¿Cómo está Guaynabo y tu expectativa para los playoffs? Que me imagino que estás ahí en los chavos, siempre estás en los chavos. Guaynabo no había clasificado en muchos años y hasta ahora estamos en la clasificación 4-4 y el récord es muy bueno 4-4 cuando ha jugado 6 juegos fuera de la casa. O sea, nos quedan 4 partidos y los 4 partidos van a ser en nuestra casa. O sea, debemos jugar mejor. En la casa tenemos 2-0. Enfrentamos a Cataño, que es el más cerca que está de nosotros este domingo, mañana. Pero definitivamente creo que hemos hecho el trabajo, el equipo con 4-4, una sesión donde Dorado, Vega Alta, ahora Carolina, que ha jugado buen béisbol, son los favoritos. Yo creo que tenemos chance a competir por la división. ¿Cuántos juegos la serie regular? 12. O sea, 12. Eso es ya mismo. Sí, ya acabando, quedan dos domingos. Dos domingos y clasifican ¿cuántos en cada sesión? 4. Está Dorado, Vega Alta, bueno, Dorado, Carolina, Vega Alta y nosotros. En el momento Cataño y Vega Baja actualmente fuera de lo que es la clasificación. Yo sé que no es tu equipo, pero en el caso de Carolina ha hecho un gran trabajo. Después de muchos años sin jugar a la AA, ha hecho un gran trabajo. Es competencia ahí. Carolina tiene un equipo joven, muy bien dirigido, han hecho un buen trabajo.
y se encuentran con nosotros, le quitamos el invicto, sí, el domingo pasado, igual que a Dorado el domingo, dos domingos atrás. Creo que la división, Fernando Cruz ya no está con Mega Alta, que lo hacía. Es la diferencia. Lo hacía. Yo creo que la división está para el que mejor béisbol juegue. Eso es así. Lino, ahora estás en un proyecto sumamente interesante que cuando uno lo escucha de momento dice, béisbol Haití, como que no, esa relación como que no uno no la hace, pero sí vas a dirigir la Selección Nacional de Haití, un proyecto sumamente interesante. Háblanos sobre cómo se dio esa oportunidad y cuáles son los planes. Sí, Irán, bueno, ellos hicieron un censo de mucha gente de béisbol, lo que yo tengo entendido, y ahora que estuve reunido con ellos en Miami, ellos tenían 100 personas y quedaron 10, y de las 10 personas yo sé que el 90% por gente de MLB, gente de diferentes organizaciones como México, Taiwán, Australia, y me hicieron acercamiento. Honestamente, de inmediato yo dije que sí, porque primero tenemos que tratar de clasificar para lo del clásico, tenemos que tratar de llevar al equipo a convocar jugadores, que la mayoría son dominicanos. Hay jugadores cubanos que desertaron vía Haití, que también son elegibles para jugar por Haití. Entonces, cuando he visto oportunidad de no solamente clasificarlo, simplemente de llevar el béisbol a un país que necesita del deporte. Ellos son buenos en soccer, en atletismo y tal vez en baloncesto, eso. Pero el béisbol, que una vez se, donde primero se jugó en el Caribe fue en Haití. Se recuerda que la bola se hace en Haití. Se hace Haití. Pero de una vez los americanos se fueron de Haití, fue el béisbol, ya no se jugó. Entonces, para mí es un reto. De poder en algún momento que la gente diga, bueno, un boricua comenzó un proyecto o el de béisbol en Haití, pues para mí ese fue el incentivo más importante. Me recordaste la vieja Wilson A1010 que distribuye El Salvador Colón. La bola redonda en cada cuadrada. Que se hace en Haití, sí. A anuncio, no, sí. Autorizado. No, El Salvador Colón, El Salvador Colón está. Ah, bueno, sí, está en ley. Pero mira qué interesante, porque este proyecto, conocemos que Lino Rivera es un competidor de toda tu historia y ha sido exitoso como competidor. Pero este es un proyecto distinto porque es educador, es un proyecto para educar. Y cuán importante, una vez más se prueba entonces, la importancia del deporte para fomentar cosas positivas en una sociedad y sobre todo Haití, que tantos problemas tiene, que está pasando todavía, como todos sabemos. Sí, nosotros nos reunimos hace como un mes en Miami. Enzo Pierre es el gerente general de todo esto. Nos reunimos con gente importante en Miami. Lo que queremos es, primero, convocar jugadores. En la mayoría son jugadores que de ascendencia haitiana, que viven en República Dominicana. Lo que pasa es que en estos momentos queremos coger las cosas con calma debido al COVID, claro. a lo que está pasando. Convocar a los jugadores para primero clasificar para Panamericano y luego para el Clásico. Yo creo que las oportunidades son reales de conjuntar un equipo sólido para un Clásico. Y bien, luego, una vez ya suene el béisbol a nivel mundial, pues poder llevar el béisbol a Haití, lo que queremos es hacer dos academias en Puerto Príncipe, sí, hacer una academia ahí, principalmente ahí, y tratar de llevar el béisbol a ese país que necesita. Sabemos que en los pasados días, lamentablemente, hubo una situación con el presidente, claro, si ayer yo estuve hablando con la gente de deporte de Haití, ellos tienen presencia en las Olimpiadas, y nos vamos a reunir una vez terminada la Olimpiada, nos vamos a regrupar y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y he escuchado de nombres de grandes ligas que son dominicanos de ascendencia haitiana que podrían ser convocados por el grupo. Sí, después Felipe, los Caliste, los Sanó, los jugadores como Germán, todos esos jugadores que tenemos un gran, yo en el papel. Tengo una lista de más de 100 jugadores de ascendencia haitiana que, honestamente, yo sé que, no sé si a Puerto Rico, a Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, pero yo estoy seguro que esos países como España e Italia, que son países que Australia, Canadá,
yo creo que nosotros es real la oportunidad que podemos tenerle un clásico. Lino, tú has sido campeón en Puerto Rico 3 veces, 2 con Carolina y 1 con Caguas. También has sido campeón en Dominicana con las Águilas, con los Toros del Este en la Liga de Verano de México. Regresa con los Toros del Este, con el equipo que ganaste la Serie de Caribe aquí hace 2 años. Sí, yo tengo un contrato con los Toros del Este y honestamente para mí es importante llegar allá. Queremos retomar lo que perdimos el año pasado por el COVID, ser campeón otra vez y ser campeón de la Serie del Caribe. Y ojalá que yo pueda durar mucho tiempo con los Toros porque es una gran organización. Bueno, Lino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que siempre estamos pendientes a lo que tú haces porque la verdad que donde quiera que vas pones el nombre de Puerto Rico en alto. Esa es una frase que se utiliza mucho, a veces se abusa de la frase, pero en tu caso es cierto. Gracias, Uy. Gracias, Lester. Gracias por tenerme. Lino Rivera, uno de los dirigentes más exitosos actualmente en el béisbol caribeño. Y les recordamos que Big Well Puerto Rico, si deseas lograr tus metas de forma saludable, ahorrando tiempo y dinero, ve a Big Well Puerto Rico. Ahí está la información en pantalla, los números en pantalla, para que te pongas en forma, como está el compañero Lester Jiménez. Y les recordamos que MVP Toyota en el Verde en Caguas tiene las mejores ofertas de este verano con el Corolla a 179 mensuales y la Tacoma a 599 con cero pronto. Llama ahora al 787-301-0399, MVP Toyota en el Verde en Caguas. Pausamos y cuando regresemos nos conectamos con el jefe, con Ricardo Torres, que se encuentra en Tokio. Es lo próximo aquí en el Trabuco Deportes. Tranquilo. Cuando estás tranquilo, te sientes seguro de seguir tu camino. En Universal, contamos con los recursos y la solidez financiera para responderte a ti y a Puerto Rico. ¡Tranquilo! ¡Wow! ¿Y esa carne? ¿Tú sabes? ¿Qué yo sé? Chico, claro que tú sabes. Eso es de Econo. Donde mejor se compra. ¿Viste? Que yo sé. Saben que saben y Econo sí sabe. Este verano va a estar bien DirecTV. Plantando bandera con Nueva Alianza, First Medical Health Plan Inc. junto a los hospitales IMA San Pablo, en Caguas, Fajardo y Humacao traen a sus suscriptores cero copago en la mayoría de los servicios como hospitalización, densitometría, CT scan y MRI. Llama hoy al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com para más información. Beneficios aplican según cubierta contratada.
Target Center. Somos la única armería y club de tiro que ofrecemos membresía familiar. Tus hijos pueden aprender el manejo adecuado de las armas de fuego desde los 7 años. Amplio inventario en todo tipo de armas de fuego y accesorios. Contamos con más de 16 líneas de tiro. Oriéntate, ármate, protégete. B&B Target Center. Regresamos al tercer segmento de El Trabuco Deportes desde 24 Marketplace en Atorrey. Soy Irán Torraca junto al compañero Lester Jiménez y desde aquí nos trasladamos de inmediato, cerquita, a Tokio, donde está el compañero Ricardo Torres para toda la información sobre la actuación de los puertorriqueños allá en Tokio. Adelante, Ricardo. Bueno, efectivamente, saludos a todos ustedes allá en 24 Marketplace, en la avenida Chardó, en Atorrey, el Sports Bar de Puerto Rico. Y hoy comenzamos así nuestro informe desde el Trabuco Deportes, acá en Tokio, con toda la información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y la verdad es que esta segunda jornada deportiva para el equipo de Puerto Rico no se puede decir de otra manera, no fue muy positiva que digamos. El equipo boricua no las tuvo todas consigo en los deportes de taekwondo y de tenis de mesa. En el caso de Victoria Staunbach, la realidad es que fue dominada ampliamente por su rival de Israel, una atleta mucho más alta, con más alcance, mucho más joven que Victoria. Y aunque la boricua residente en Houston trató de hacer un combate del mismo, la realidad es que nunca tuvo oportunidad y perdió finalmente 22-2 en lo que fue su debut olímpico en el judo, en la categoría de menos de, o en el taekwondo debo decir, en la categoría de menos de 49 kilogramos. Y sin duda Staunbach, bueno, pasó un momento bastante amargo luego del encuentro. En la entrevista que hicimos en la zona mixta, no pudo evitar las lágrimas y evidentemente un momento de mucha emoción para Vicky Staunbach luego de todo lo que tuvo que pasar para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 6 operaciones en las rodillas para poder clasificar a estos Juegos Olímpicos y tratar de hacerse justicia en el deporte del taekwondo, pero sin embargo se queda en la primera ronda del concurso individual femenino acá en Tokio. Más adelante en la jornada entraron a acción 2 de los jugadores de más renombre en la delegación de Puerto Rico de 37 atletas en el deporte del tenis de mesa. Melanie Díaz, en su debut olímpico, se esperaban grandes cosas de la utuadeña, clasificada dentro de las primeras 70 del mundo, y se enfrentó a una rival más o menos de su mismo nivel. Sin embargo, no tuvo oportunidad la boricua. Desde el principio no se vio el ritmo, no se vio en sintonía con lo que estaba pasando en la cancha y fue superada ampliamente 4-0 vía barrida. Acá el tenis de mesa se juega máximo de 7 sets, así que Melanie no pudo ganar un parcial en su debut olímpico y termina eliminada en la ronda sencillos femeninos. Su hermana, evidentemente, Adriana Díaz, que es la figura grande de la delegación boricua de tenis de mesa, no juega hasta los octavos de finales, que se celebrarán aquí el martes. Entonces la jornada cierra en el tenis de mesa con Brian Afanador, que se esperaba también que pudiera por lo menos mejorar su desempeño de Río 2016, cuando tuvo su debut olímpico y avanzó hasta la segunda ronda. Le tocó un rival de Hong Kong, también muy nivelado, bastante similar a Brian en lo que es la clasificación mundial. Y el boricua empezó bien, estaba ganando 2-1, pierde los próximos dos parciales. Su rival hace ajustes y mejora muchísimo su ataque
para hacerle la vida difícil a Brian. El boricua reacciona como el comeback kid que es, siempre viene de atrás con mucha fuerza y gallardía, y en un momento dado pareció que podría llevarse el encuentro, ya que ganó el sexto parcial luego de estar dos match points abajo y va a forzar el séptimo. Sin embargo, ahí su rival simplemente fue muy dominante en ese séptimo set y el jugador de Hong Kong se llevó la victoria. Así que un día se fue Victoria Staunbach del Taekwondo y se fueron Melanie Díaz y Brian Afanador. También estuvieron en acción en la piscina los Benjamines de lo que es la delegación puertorriqueña acá en Tokio. Se trata de Jared Arroyo y de Miriam Sheehan en el deporte de natación. Así que esto ha sido lo que ha pasado más o menos hasta ahora con la delegación. Obviamente Verónica Toro dio la nota positiva en el remo acá en los Juegos Tokio 2020, cuando pudo clasificar a la ronda de cuartos de finales en lo que es el deporte de remo individual femenino por dos de 2000 metros, y estará activa en un día adelantado en la ronda de cuartos de finales, ya que para acabar de completar el escenario acá en Tokio, hay una amenaza de tormenta en la capital japonesa. No ha sido suficiente con la pandemia y con la ausencia de público en las graderías y el escepticismo, porque la verdad es que soy bien honesto con ustedes. Estos juegos como que pisan y no arrancan. No se nota una efervescencia digna de lo que es una sede olímpica. No se nota una aceptación del público. Evidentemente sí dentro de la burbuja de lo que son los juegos, pero cuando va un poquito más lejos, se nota que en realidad estos juegos no cuentan tanto con el apoyo popular de los japoneses en este destino, en esta capital. Y evidentemente, pues se sabía por todos los sondeos de opiniones que se había hecho, que entre un 60 o un 80% de los japoneses no favorecían que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos acá en Tokio debido a la pandemia por el coronavirus, que ciertamente ha cambiado todo lo que son unos Juegos Olímpicos acá en Tokio. Y esto es un escenario totalmente diferente. Las restricciones son la orden del día. Es sumamente complicado poder llevar a cabo la cobertura, poder asistir a los lugares de competencia, poder hablar con los atletas. La cosa se ha ido suavizando un poco una vez arrancaron ya los eventos deportivos, pero la semana previa que llevamos aquí ha sido sumamente difícil y cuesta arriba poder hacer el trabajo, poder hacer la cobertura de estos Juegos Olímpicos, muy diferente a lo que nos tocó vivir en Río de Janeiro 2016. Pero aquí seguimos, aquí estaremos y estaremos hasta el final llevándoles a ustedes lo que ocurra en estos Juegos Olímpicos hasta el 10 de agosto que vamos a estar en esta capital japonesa y por supuesto a través de El Trabuco Deportes en Facebook, El Trabuco Deportes desde Tokio, por Telemundo Puerto Rico en Facebook y telemundopuertorico.com en las redes sociales del Trabuco Deportes en AT, El Trabuco PR. Le estaremos llevando todo lo que aquí acontezca. Bueno, yo me despido, muchachos, tengo que dormir, ya es tarde. Hay 13 horas más de diferencia acá, así que yo estoy mucho más adelantado que ustedes en términos de horario y ya llegó la hora de dormir y descansar un poquito para estar listos para la jornada de mañana. Nos comunicaremos más adelante en el Trabuco Deportes. Ricardo Torres desde Tokio, Japón. Los dejo allá con los muchachos en 24 Marketplace. Que la pasen súper bien. Gracias al compañero Ricardo Torres con ese resumen de la actuación de Puerto Rico en la madrugada japonesa. Así que es un hombre, se ve un hombre feliz, Ricardo, para estar en la madrugada japonesa reportándonos en directo. Y ahí vemos en pantalla las 9 medallas que ha obtenido Puerto Rico en Juegos Olímpicos. Así que de lograrse una medalla en esta competencia en Tokio sería la décima. El primero fue Juan Evangelista Venegas, quien obtuvo bronce en la primera participación de Puerto Rico olímpica en el 1948 en Londres. Le siguió Orlando Maldonado en el 76. Hubo que esperar desde el 48 al 76, cuando en Montreal se logró la segunda medalla, también de bronce. Luis Ortiz le dio a Puerto Rico la primera medalla de plata, y eso fue en Los Ángeles 84. En esa competencia hubo dos medallistas puertorriqueños también. Aristide González logró bronce. En el 92, Aníbal Acevedo logró bronce en Barcelona, y Daniel Santos en el 96, bronce en Atlanta. Las primeras 6 medallas olímpicas todas en el deporte del boxeo. Correctamente. Hay que recordar que en el caso de 1984 estaba el boicot
del equipo de la Unión Soviética y sus aliados. Todo el bloque soviético. Y en el caso también de Cuba, tampoco se presentó esos eventos, que le dio quizás una oportunidad más a Puerto Rico de poder competir por esas medallas también. Así es. Es muy, muy acertado ese comentario, porque en el boxeo olímpico, cuando se hablaba de la Unión Soviética, Cuba y otros países del bloque comunista, eran potencias. Y Puerto Rico aprovechó esa oportunidad. Correcto. Y obtuvo dos medallas. La primera medalla, que no fue de boxeo, ocurrió en Londres 2012, cuando Javier Coulson se finalizó tercero con la medalla de bronce en 4x400 en 400 metros con vallas. Y esa carrera fue interesante porque Puerto Rico tenía la expectativa de oro, porque Coulson venía Correcto. De dos medallas de plata en mundiales, venía como favorito. Y fue un bronce que mucha gente le decepcionó, pero hay que destacarlo porque fue la primera medalla que se obtuvo en un deporte fuera del boxeo. Es una medalla en un deporte en un evento bien, bien complicado. Y me parece que en la historia, cuando usted examina la carrera de Javier Coulson, dos plata en mundiales, un bronce en Olimpiada, de verdad que es uno de los grandes del deporte puertorriqueño. El atletismo es el deporte rey de unos juegos de cualquier tipo de justa, y tener a un puertorriqueño ahí, además, como tú muy bien dices, un deporte tan complicado, tan técnico, de fracciones de segundo, de cualquier movimiento lo puede hacer una diferencia, y lo vimos ahí definitivamente. Y Jaime Espinal, en esa Olimpiada Londres 2012, obtuvo medalla de plata en lucha, y eso fue en la penúltima fecha de los Juegos. Sorprendió a todo el mundo. Puerto Rico se despertó con Jaime Espinal batallando por el oro. Y en Río 2016 fue la gran victoria de Mónica Puig, medalla de oro, la única hasta el momento para Puerto Rico. Así que esas son las 9 medallas de Puerto Rico. Yasmín Camacho Quinn es la gran esperanza de Puerto Rico en Tokio 2020 para ganar una medalla. Como indicamos, sería la décima de Puerto Rico, pero en el caso de Yasmín Camacho Quinn, la posibilidad de que suba al podio, a lo más alto del podio, es real porque tiene mejor tiempo en este año en los 100 metros con vallas. En el caso de Yasmín, ya ustedes saben, ella tiene un compromiso no solamente con Puerto Rico, sino con ella misma, de poder lucir en este evento después de lo que pasó en Río, que no pudo terminar la carrera, así que va a estar bien interesante. Yo estoy seguro que va a echar el resto en esa carrera. Y ya está de lleno las Olimpiadas, ya está todo corriendo. Y en nosotros vamos a estar en un ratito, tan pronto acabe este programa, en un ratito, a las 8 de la noche, con el Trabuco desde Tokio, con más información, con el compañero Ricardo Torres y nosotros aquí desde 24 Marketplace. Y les recordamos que Farmacia Chardón, aquí al ladito de 24 Marketplace, también se une al Trabuco Deportes. En Farmacia Chardón puedes enviar tus recetas por fax o por email, también servicio de entrega de medicamentos a tu hogar o lugar de trabajo. Farmacia Chardón, puedes buscarnos en internet como farmaciachardón.net, también en el número que aparece en pantalla. Y si te interesa sacar licencia de armas o disparar por primera vez y no sabes por dónde empezar, ve a B&B Target Center, donde se ofrece el servicio de tiro sin licencia y solicitud de licencia para que practiques el deporte de tiro. Para más información, puedes visitar la página bnbtargetcenter.com o llamar a el 787-755-9060, B&B Target Center. Vamos a la pausa en el Trabuco Deportes. Cuando regresemos, les recordamos que en un ratito, a las 8 de la noche, estamos con el Trabuco desde Tokio. Y cuando regresemos, hablamos de BCN, NBA y Grandes Ligas en la parte final del programa de hoy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuando estás tranquilo, te sientes seguro de seguir tu camino. En Universal, contamos con los recursos y la solidez financiera para responderte a ti y a Puerto Rico. Tranquilo.
¡Wow! ¿Y esa carne? Tú sabes. ¿Qué yo sé? Chico, claro que tú sabes. Eso es de Econo. Donde mejor se compra. ¿Viste? ¿Que yo sé? Saben que saben y Econo sí sabe. Este verano va a estar bien DirecTV. Plantando bandera con Nueva Alianza. First Medical Health Plan Inc. junto a los hospitales IMA San Pablo, en Caguas, Fajardo y Humacao traen a sus suscriptores cero copago en la mayoría de los servicios como hospitalización, densitometría, CT scan y MRI. Llama hoy al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com para más información. Beneficios aplican según cubierta contratada. Target Center. Somos la única armería y club de tiro que ofrecemos membresía familiar. Tus hijos pueden aprender el manejo adecuado de las armas de fuego desde los 7 años. Amplio inventario en todo tipo de armas de fuego y accesorios. Contamos con más de 16 líneas de tiro. Oriéntate, ármate, protégete. B&B Target Center. Entramos a la parte final del Trabuco Deportes en la edición de hoy, 24 de julio. Y Lester, desde el martes hay fiesta en Milwaukee, no es para menos. Primer campeonato de los Bucks desde 1971. 50 años, 5 décadas y al fin los Bucks campeones de la NBA. Derrotaron en 4 partidos consecutivos en la serie final a los Suns de Phoenix, luego de que Phoenix tomara ventaja 2-0. En su cancha, luego de ese momento, la serie fue toda de un solo lado. Milwaukee ganó los últimos 4 partidos consecutivos y Giannis Antetokounmpo se consagró al ser el jugador más valioso de esta serie final. Y ya había tenido una serie espectacular, pero para ponerle un punto final a otro nivel, finalizó ese sexto partido con 50 puntos, 14 rebotes y 5 tapones. Esto lo voy a decir con mucho orgullo. 1971, el último campeonato de Milwaukee. Gracias a Dios, ni tú ni yo habíamos nacido todavía. Así que así de grande es esa gesta, sin duda alguna. Giannis Antetokounmpo se lució en esta serie. Y hay que añadirle a eso el hecho de que se haya recuperado de una lesión de rodilla en medio de las series.
una hipertensión en una rodilla que no está fácil. Y sin embargo volvió como si hubiese descansado toda una temporada, porque lo que tiró fue un recital sin hacer mucho ruido, en el sentido de quizás no tenía todos los focos sobre él, como quizás en algún momento lo tuvo Kobe Bryant o lo tuvo Michael Jordan en esa serie. Pero sin duda hay que contar lo que está en ese grupo ahora mismo con lo que acaba de ser en esta serie. Una cosa impresionante. Giannis tuvo una lesión de rodilla en la serie, en la final de la conferencia ante Atlanta, que parecía bien seria. Se vio que uno se preocupó y dijo, posiblemente no juegue en lo que resta de la temporada. Pero fíjate, como son las circunstancias y como el deporte es tan interesante, quizás ese descanso forzado que tuvo por la lesión le vino bien, porque estaba entero. En la serie final se veía incluso con más energía, con más ímpetu. Y por el otro lado, vimos un equipo de Phoenix que tuvo una corrida espectacular durante toda la postemporada. No iban a unos playoffs, a una serie final desde el 93. Era un equipo que básicamente en los últimos años, la última década, en los playoffs no estaban en su resumen. Era un equipo de serie regular básicamente, que tuvo una corrida espectacular, pero que quizás se vio falto de gasolina en estos últimos partidos. Un Chris Paul que, aunque anotó sobre 20 puntos en el último partido, no fue el mismo jugador en términos de eficiencia. Se veía un poquito errático. Un Booker que estuvo por debajo en ese último partido, que quizás, por un lado, hubo un agotamiento de parte del Phoenix, y en el caso de Milwaukee, luciendo a un mejor nivel. Chris Middleton fue constante durante toda la serie, y Jrue Holiday también fue un jugador de impacto. Que este jugador, Holiday, lo traen luego del fiasco en la burbuja, donde se fueron tempranito en una segunda ronda. Traen a Holiday como la pieza adicional para tratar de ganar el campeonato, y lo consiguieron. En el caso de Phoenix, hablabas del caso de Chris Paul. Sin duda, Chris Paul tuvo una gran serie, toda la postemporada realmente. También sufrió muchos problemas de lesiones. Coincido contigo totalmente, se quedó sin gasolina al final, aunque produjo, no corría el sistema como corrió los primeros partidos. Y también yo creo que la profundidad en el banco de Milwaukee también es una diferencia grande, sobre todo precisamente por eso, el agotamiento físico. Se vio ganar 4 partidos corridos después de perder los primeros 2. Ese partido que se ganaron en Phoenix fue clave en esta serie, sin duda. Y definitivamente muy merecido ese campeonato para Milwaukee. Y fue un juego extraño, en el sentido de que Milwaukee salió ganando y ganó el primer quarter por 13 puntos, ese sexto partido. Luego, en el segundo quarter, lo gana por 18 Phoenix y se va al descanso por 5. Pero al final pues pudo Milwaukee evitar que la serie llegara a Phoenix, que ahí pues la situación podía ser diferente. Así que hicieron lo que tienen que hacer: terminar la serie en su cancha con 65,000 personas afuera viéndolo en pantalla. Comenzó la celebración, que todavía sigue. Y esa celebración puede costarle mucho, porque la verdad que había demasiada gente ahí organizada. ¿Quién sabe cuántos casos de COVID van a salir de allí? Ojalá que no. Oye, en el caso de Giannis Antetokounmpo, hay que mencionar que es un jugador seleccionado en el 2013, cuando nadie lo conocía, un griego, que cuando uno ve su transformación física, su evolución en su juego, se nota el trabajo, la dedicación, y muy importante para mí, es todo lo que uno espera de una estrella. Este señor tuvo la oportunidad de irse a otra franquicia donde tuviera la garantía de un campeonato, y él dijo que no. Es verdad que el dinero es muchísimo, pero también había dinero en otros lados. Y se quedó en Milwaukee, siguió el proceso. Él quiso ganar con el equipo que lo seleccionó, con el equipo que se hizo estrella. Y eso, en estos tiempos donde las estrellas buscan la ruta corta para ganar un campeonato más fácil, me parece que le da mucho más mérito a este campeonato. Y Giannis fue un jugador que tuvo mucha crítica cuando se eliminaron en la burbuja, porque se mencionaba que era un jugador de serie regular, 2 veces MVP de serie regular, pero que en los playoffs no era el mismo. En este momento, me parece que Giannis contestó esa pregunta y ya se colocó entre los grandes, al nivel de que él y solamente Michael Jordan han hecho varias cositas que, cuando usted está en cualquier listado en el baloncesto junto a Michael Jordan, la verdad que usted es un fenómeno. Sin duda alguna. Vamos a ver qué pasa entonces la próxima temporada, porque Milwaukee tiene hambre, ya probó el éxito y va a querer seguirlo. Y es muy probable que el equipo haga algunos ajustes también alrededor de Giannis Antetokounmpo. Ahí tenemos la tabla.
Estos cuatro logros solamente los han conseguido en la historia de la NBA Giannis Antetokounmpo y Michael Jordan, que para mí, y no hay discusión ni nadie está cerca, ha sido el mejor jugador de todos los tiempos, mejor baloncelista de todos los tiempos, MVP de la liga, MVP de la serie final, MVP del juego de estrellas y también defensa del año, por si acaso. Por si tenía alguna duda que podía defender también, no, sin duda, increíble. Y también otra cosa, a Giannis le queda buen baloncesto siempre y cuando esté saludable, que esa gesta que hizo podría de alguna manera repetirse en términos de lo que es el rendimiento anual, un jugador como él. Y de ahí, directo de la serie final, se fueron Jrue Holiday, Chris Middleton y Devin Booker para integrar al equipo de los Estados Unidos, que ha tenido sus tropiezos en ruta hacia Tokio, pero que esperan defender con éxito la medalla de oro. Y hablando ahora del baloncesto superior nacional, hoy comienza la tercera semana de acción con dos partidazos. En Ponce, los Capitanes de Arecibo estarán visitando a los Leones en un partido que podrán ver por Telemundo desde las 8 de la noche. Y también el otro partido de hoy presenta a los eternos rivales, los Atléticos de San Germán, ante los Piratas de Quebradillas. Mira, estas primeras dos semanas han sido interesantes. La primera semana, muchas sorpresas en términos de resultados con algunos equipos que no se esperaban. Sin embargo, ya en esta segunda semana, prácticamente todo el mundo se emparejó, excepto quizás el equipo de Humacao, que ha tenido menos resultados. Y Guaynabo. Y Guaynabo, pero no ha jugado mal. Guaynabo no ha tenido suerte al final, está jugando un buen baloncesto. Así que yo creo que va a ser bien interesante ese juego de San Germán. Y es un clásico de baloncesto y de Quebradillas. Y Ponce Arecibo, ni te diga, eso va a ser un partidazo definitivo. Anoche, Carolina venció a Guaynabo 82-75. Guayama se impuso a Fajardo 79-60. Y Mayagüez venció a Santurce 82-75, aquí cerquita en el Coliseo de Puerto Rico, en un partido en el que José Juan Barea salió por lesión, solamente jugó 11 minutos 50 segundos, anotó 6 puntos. Hay que ver cuán grave puede ser esta lesión a su edad y ya con su historial de lesiones recientes, esta lesión en el tobillo. La información que hay hasta el momento es que está día a día, o sea que lo van a evaluar antes del juego, a ver si va a poder finalmente jugar. Yo creo que Barea va a tratar de hacer el esfuerzo. También hay que recordar que Barea tiene en la mira una posibilidad de reintegrarse con el equipo de Dallas como coach invitado para ser evaluado por Jason Kidd. Así que quizás le vendría hasta bien ese descanso. Pero Santurce es competidor, Barea es competidor. Así que vamos a ver qué sucede con JJ. El standing en las primeras dos semanas presenta en el grupo A a Arecibo con 3 victorias, 2 derrotas. Ponce, Quebradillas y San Germán, los 3 con 2-2. Mayagüez 3-3 y Fajardo con 1-4. En la división B, los campeones Vaqueros de Bayamón, que se niegan a perder, invictos con 5-0, pero los Brujos de Guayama, esa ha sido una de las grandes sorpresas en este inicio de temporada, 5 victorias y 1 derrota. Carolina juega para 3-2, 2-3 Santurce, y Humacao y Guaynabo siguen sin ganar. En el caso de Humacao 0-3, en el caso de Guaynabo 0-4. Lo de Humacao no me sorprende, la verdad que Humacao es el peor equipo por mucho en la liga, pero que Guaynabo no haya ganado, aunque ha perdido cerrado, pues me parece sorpresivo en este momento. A mí me llamó la atención el juego que presentaron en televisión de Guayama, a pesar de que el equipo está jugando bien, Irán. No vi tanta gente en la cancha, me llamó la atención eso. Un equipo que definitivamente está dando candela en el baloncesto superior nacional. Bayamón, lo de Bayamón es otra cosa, la profundidad que tiene el equipo de Bayamón es impresionante. Eso, y tú me mencionabas muy bien ahora mismo los 3 equipos que están empatados en la segunda posición en ese grupo. Oye, San Germán juega con Quebradillas hoy, que están en ese mismo grupo. Y en el caso de Ponce está pegadito también, va a jugar con Arecibo. Así que esta semana comienza caliente entonces el baloncesto. Vámonos ahora al béisbol de las Grandes Ligas, donde, oye, esta semana es bien importante. Esta semana es en la que todos los fanáticos del béisbol estamos pegaditos al teléfono a ver ¿a qué estrella cambiaron? Porque la fecha límite para realizar cambios es el 30 de abril, así que es una semana en la que los equipos contendores van a comprar peloteros, los equipos que están fuera de contienda van a vender. Ya comenzó la actividad porque este fin de semana Tampa, que está apenas a un juego de Boston en la división este de la Liga Americana y líderes para el Wild Card, adquirieron a Nelson Cruz, uno de los mejores toleteros en la Grandes Ligas, que a sus 41 años sigue dando palos. Y también, en una movida interesante, ellos fueron compradores. Adquirieron a Nelson Cruz desde Minnesota, pero vendieron a Rich Hill, uno de sus principales lanzadores, abridores, a los Mets de Nueva York. Tampa Bay opera diferente. Y aquí fueron compradores y vendedores cuando están en contienda. Hay que ver si esta semana José Orlando Berríos es cambiado de equipo, ya que ya Minnesota empezó la venta. Ya Minnesota salió
de Nelson Cruz. José Orlando Berríos ha estado en muchos rumores de cambio para los Mets, para Toronto, para otros equipos, para San Luis también. Y en el caso de Berríos, su valor, aparte de su calidad, es que todavía le queda un año de arbitraje para la próxima temporada. Exactamente. Yo creo que ahí está la diferencia. Incluso hasta podría ser que ellos detengan a José Berríos un año más. No sé, es movimiento, pero sin duda el movimiento de Nelson Cruz abre la puerta a que empezaron a desmantelar al equipo. Lo mismo podría pasar con los Cubs de Chicago, que se está hablando también de que hay personal de cambio. Entre ellos se habla también de Javier Báez. Javier Báez, que será agente libre al concluir esta temporada. En el caso de los Cachorros, ya movieron a Peterson, sí. Y se habla de que definitivamente van a cambiar a Craig Kimbrell, que está como en sus mejores años, en una gran temporada. Chris Bryant es otro jugador, yes, que debe ser cambiado. Esos dos, Chris Bryant y Kimbrell, parece seguro que los van a cambiar. En el caso de Javier Báez y Anthony Rizzo, que también será agente libre, pues hay rumores de que están escuchando ofertas, pero que también están tratando de amarrarlos para que la renovación de los Cachorros se da alrededor de Anthony Rizzo y de Javier Báez. Así que veremos si eso ocurre. También hay que ver cómo reacciona, por ejemplo, Boston a la movida de Nelson Cruz con Tampa Bay. Boston, que mantiene una ventaja de un juego sobre Tampa en la división este de la Liga Americana, está buscando un primera base porque la primera base no la está rindiendo ofensivamente. También buscan un brazo en el bullpen. Así que va a ser interesante ver esa ruta que toma Boston y también la ruta que tomen los Yankees de Nueva York. Definitivamente. Los Yankees perdieron anoche otra vez ante Boston. Se despegaron a 9 de la división. También están atrás en la lucha por el wild card. Y hay que ver si compran, si venden, si no hacen nada, porque están en una situación bien difícil. Luego de jugar en Boston este fin de semana, los Yankees se enfrentan a Tampa Bay, que yo creo que para el 30 de julio van a tener una respuesta clara de si están o no en contienda. En el caso de mencionarte ahorita Nelson Cruz, oye, tan pronto se puso el uniforme de Tampa Bay, la sacó, que le dio la razón al equipo de Tampa Bay, lo que son los movimientos. Yo pienso que quizás no se menciona tanto, pero me parece a mí que el equipo de Houston también va a estar buscando algo para su equipo, sobre todo porque sigue siendo contendor. Sí, se mencionan lanzadores, de hecho. Correcto. Ya. En el caso de los Nationals de Washington, es un equipo que no está tan cerca, pero quizás tampoco tan rezagado, en una división que parece que no es de nadie, aunque los Mets se han mantenido primeros. Pero se habla de que Max Scherzer pudiera estar en el mercado, y en ese caso también se habla de que Houston tiene mucho interés en Max Scherzer. Así que si ese señor llega a Houston, los pone ahí la cosa cambia. En una situación sumamente interesante. También, hablando de las grandes ligas, ¿tú sabes quiénes son los Guardianes? Los Guardianes, oye, nuevo equipo. Bueno, viejo, nuevo equipo. Los Indios de Cleveland se llamarán los Guardians a partir de la temporada próxima. Ese fue el nombre que finalmente escogieron desde 1915 los Indios de Cleveland. Así que nos va a tomar tiempo. Nos va a tomar tiempo asimilar eso de los Guardianes de Cleveland, un equipo de tanta tradición. Ahora la camisa del equipo de Cleveland va a ser un collector's items, entonces. Y también en movidas de peloteros puertorriqueños, Cincinnati dejó libre al lanzador boricua José de León. También los Cachorros reclamaron de waivers a Yonesgui Fargas, que había sido dejado fuera por los Mets de Nueva York. Bueno, se habla de béisbol, se habla de baloncesto, pero también aquí en Puerto Rico se juega de fútbol, señores. La Federación Puertorriqueña de Fútbol nos trae esta sección, señores, para estar al tanto de todo lo que acontece en el fútbol puertorriqueño. Dele like a la Federación Puertorriqueña de Fútbol en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como @FPFPuertoRico. Y no olvides visitar también la nueva y rediseñada página web, fedefutbolpr.com, en donde encontrarás noticias e información relevante respecto a los proyectos federativos, los rosters oficiales de las selecciones nacionales y la tienda online, la tienda en línea, donde podrás adquirir la camiseta del oficial del Huracán Azul de Puerto Rico. Fútbol para todos y en todas partes con la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Oye, y cuando hablamos con Lino, hablamos sobre la Wilson A1010 que distribuye a Salvador Colón. Y es que Salvador Colón es sinónimo de los deportes en Puerto Rico, líder en efectos deportivos en Puerto Rico, con una amplia selección de productos de calidad, además de un servicio excelente. Pueden ir a la tienda en Matadero, en Puerto Nuevo. También llamar al 787-781-0765. Deportes Salvador Colón, sinónimo de los deportes en Puerto Rico. Y les recordamos que en un ratito, mira, ahora nosotros vamos a comer algo, a bajar un poquito las revoluciones,
y descansar un poquito, porque mira, a las 8 de la noche, volvemos. Ya en un ratito, volvemos con el Trabuco desde Tokio, nosotros aquí, desde el 24 Marketplace, y el compañero Ricardo Torres desde Tokio, Japón, con toda la información de los atletas puertorriqueños en esos Juegos Olímpicos. Y también recuerde que puede ver la transmisión a través de Telemundo y de Punto 2 desde esta noche. Durante toda la madrugada van a estar transmitiendo los Juegos Olímpicos, así que una buena excusa para amanecerse viendo deporte. Eso es así, seguro. Banquete deportivo, sin duda. Así es, así que los esperamos nosotros a las 8 en el Trabuco Deportes desde Tokio, que se transmitirá durante todas las Olimpiadas a las 8 de la noche por el Facebook de Telemundo Puerto Rico. Y el Trabuco Deportes regresa el próximo sábado a las 6 de la tarde. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches.